is about to begin. You are invited to participate at this holy sacrifice of the Mass in faith and with reverence. Please refrain from raising banners or waving flags. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Todos estamos invitados a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas. Tra pochi istanti, la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando di alzare cartelli e sventolare bandiere.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Oh,
Santo Padre, la Santa Madre Iglesia le suplica a su santidad inscribir al Beato Junípero Serra entre los santos, para que pueda ser invocado como santo por todos los fieles cristianos. Junípero Serra nació en Petra, Mallorca, en 1713. Ingresó en la Orden de los Franciscanos cuando era joven y se ordenó de sacerdote en 1737. Ocupó la cátedra de filosofía escotista en la Universidad Lulliana al Palma y adquirió la reputación de ser un gran profesor y predicador por toda la isla de Mallorca. A fines de la década de 1740, se ofreció a dejar su tierra natal porque sentía un gran anhelo de servir como misionero en el Nuevo Mundo. Pasó 8 años en la Sierra Gorda, una región escabrosa de México. Allí predicó a los indígenas Pame. También, durante parte de ese tiempo, sirvió como presidente de las 5 misiones franciscanas en esa región. Después, por 8 años más, tuvo varios puestos en la sede de los misioneros franciscanos en la Ciudad de México. Durante este tiempo, predicó gran número de misiones domésticas por muchas áreas de México. En 1767, lo eligieron presidente del grupo de franciscanos designado a reemplazar a los jesuitas expulsados de sus misiones en Baja California. 2 años después, Serra tomó parte en la expedición para extender la frontera española hacia el norte y ocupar Alta California. De 1769 hasta su muerte en 1784, Serra fue presidente de las misiones franciscanas en Alta California. Durante su presidencia, se fundaron 9 misiones por la costa de California entre diversos grupos de indígenas, incluso los Cumayé, Olone, Salinan, Tangba, Acachemen y Chumash. Serra se esforzó por congregar dentro del complejo misional a los indígenas que vivían cerca. Esperaba poder darles a conocer poco a poco, de una manera voluntaria, los fundamentos del catolicismo. Muy a menudo peleaba con las autoridades militares acerca de la mejor manera de tratar a los indígenas y hasta viajó una vez a la capital de México para persuadirle al virrey en persona de apartar a un comandante militar de su mando. Durante los años que Serra estaba en California, miles de indígenas fueron bautizados y confirmados, pero también muchos perecieron en las misiones, muchas veces
a causa de las enfermedades introducidas por la incursión española al área. Serra emprendió muchos viajes misioneros por California. Se mantuvo firme en estos viajes arduos hasta el fin de su vida, a pesar de las enfermedades y debilidades físicas de las que padecía y que le agotaron de sus fuerzas. Falleció el 28 de agosto de 1784 en la misión de San Carlos en Carmel. Fue beatificado por San Juan Pablo II en el 25 de septiembre de 1988. Fratri carissimi, Dio Padre Omnipotenti, Preces Nostra, per Gesù Cristo, levemus, ubiate Maria Virginis, et Omnium Sanctorum Suorum, intercessione, Sua Gracia sustiniet, Ilco Solenniter, Alturissimus. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sancta Maria Mater Dei. Ora pro nobis. Sancte Michael. Ora pro nobis. Baptista, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. Sancti Petre et Paule, ora pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Johannes, ora pro nobis. Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis. Sancte Stefane, ora pro nobis. Sancte Ignati Antiochene, ora pro nobis. Sancte Laurenti, ora pro nobis. Sancte Perpetua et Felicitas, ora pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Sancte Gregori, ora pro nobis. Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Athanasi, ora pro nobis. Sancte Basili, ora pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancti Francisce et Dominice, ora pro nobis. Sancte Francisce Xavier, ora pro nobis. Sancte Ioannes Maria Vianney, ora pro nobis. Sancta Catarina Senesis, ora pro nobis. Sancta Teresa de Avila, ora pro nobis. Sancte Ioannes Paule II,
ora pro nobis. Sancte Ioannes Vicensime Tertie, ora pro nobis. Sancta Catarina Drexel, ora pro nobis. Sancta Francisca Xaveria Cabrini, ora pro nobis. Sancta Elisabeth Anna Siren, ora pro nobis. Sancte Ioannes Nepomucene Neumann, ora pro nobis. Sancta Catarina Tecaquitha, ora pro nobis. Sancta Rosa Filippina Duchesne, ora pro nobis. Sancte Andrea Besset, ora pro nobis. Sancte Damiane de Wester, ora pro nobis. Sancte Petre Claver, ora pro nobis. Sancta Maria Anna Kopp, ora pro nobis. Sancte Josefe Maria Escriba de Belaguer, ora pro nobis. Sancta Theodora Queri, ora pro nobis. Sancti Ioannes de Brebeuf, Isaac Jog et Soci, ora te pro nobis. Beate Paule Sexte, ora pro nobis. Beata Theresia Calcutensis, ora pro nobis. Beate Michael Augustine Pro, ora pro nobis. Omnes sancti et sancte Dei, ora te pro nobis. Propitius est, miremus Domine. Ab omni malo, miremus Domine. Ab omni peccato, miremus Domine. Ab morte perpetua, miremus Domine. Per incarnationem tuam, liberamus Domine. Per mortem et resurrectionem tuam, liberamus Domine. Per effusionem Spiritus Sancti, liberamus Domine. Peccatores, peccatus animos. Iesu Filii Dei vivi, peccatus animos. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. Preces populi tui quesmo Domine, benignus admite, uco famulatum nostro gerimus, et tibi placet, et ecclesiae tue proficet incrementis. Per Christum Dominum nostrum. Ad honorem sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vite christiane incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberatione per habita, et divina opes epius implorata,
ac de plurimorum fratrum nostrorum concilio, beatum juniperum serra, sanctum esse de cernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus, statuentes eum in universa ecclesia, inter santos pia devotione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Santa Iglesia, agradezco a su santidad por hacer esta proclamación y humildemente le pido que decrete se publique la carta apostólica sobre la canonización. Así decretamos. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, por tu inefable misericordia, has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América por medio de San Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres siempre y en todas partes la imagen de tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nusa ta erete hishmetz muwekma, yara kat Isaiah. Olshine peya huyakma, ayine koroki waka ashlip, ki horshe, ki ashlip noonoi. Ayaki sahaye, ki ta zayon tak, manamios ya horshe. Manem muwekma warka, hemmen ya waka ihwi ashlip. Aye waka hiti yahin, yos tiernen zayon tak, watin hemmen aye shawe, watiki Jerusalem tak, yos utasput e muwekma, aye e kaye e Jerusalem tak, yos ki e isho hishmet, e koro hishmet hiti hemmen muwekma, hemmen ya pire hin sushte, nepesahaye mak yos. Palabra de Dios. Thank you.
reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, rejoice in the Lord always. As I say it again, rejoice. Your kindness should be known to all. The Lord is near. Have no anxiety at all and everything by prayer and petition with thanksgiving. Make your request known to God, then the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is gracious, if there is any excellence, and if there is anything worthy of praise, think about these things. Keep on doing what you have learned and received and heard and seen in me. Then the God of peace will be with you. Palabra de Dios. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Una invitación que golpea fuerte nuestra vida. Alégrense, nos dice Pablo, con una fuerza casi imperativa. Una invitación que se hace eco del deseo que todos experimentamos de una vida plena, una vida con sentido, una vida con alegría. Es como si Pablo tuviera la capacidad de escuchar cada uno de nuestros corazones y pusiera voz a lo que sentimos y vivimos. Hay algo dentro de nosotros que nos invita a la alegría y a no conformarnos con placebos que siempre quieren contentarnos. Pero a su vez vivimos las tensiones de la vida cotidiana. Son muchas las situaciones que parecen poner en duda esta invitación. La propia dinámica a la que muchas veces nos vemos sometidos parece conducirnos a una resignación triste
que poco a poco se va transformando en acostumbramiento, con una consecuencia letal: anestesiarnos el corazón. No queremos que la resignación sea el motor de nuestra vida, ¿o lo queremos? No queremos que el acostumbramiento se apodere de nuestros días, ¿o sí? Por eso podemos preguntarnos cómo hacer para que no se nos anestesie el corazón, cómo profundizar la alegría del Evangelio en las diferentes situaciones de nuestra vida. Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice a nosotros: vayan, anuncien. La alegría del Evangelio se experimenta, se conoce y se vive solamente dándola, dándose. El espíritu del mundo nos invita al conformismo, a la comodidad. Frente a este espíritu humano, hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje de Jesús, porque la fuente de nuestra alegría nace de ese deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Vayan todos a anunciar ungiendo y a ungir anunciando. A esto el Señor nos invita hoy y nos dice: la alegría del cristiano la experimenta en la misión. Vayan a las gentes de todas las naciones. La alegría del cristiano la encuentra en una invitación: vayan y anuncien. La alegría del cristiano la renueva, la actualiza con una llamada: vayan y unjan. Jesús los envía a todas las naciones, a todas las gentes. Y en ese todos de hace 2000 años estábamos también nosotros. Jesús no da una lista selectiva de quién sí y quién no, de quiénes son dignos o no de recibir su mensaje y su presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba, con rostro de dolor, hambre, enfermedad, pecado, con rostro de heridas, de sed, de cansancio, con rostro de dudas y de piedad. Lejos de esperar una vida maquillada, decorada, trucada, la abrazó como venía a su encuentro, aunque fuera una vida que muchas veces se presenta derrotada, sucia, destruida. A todos, dijo Jesús, a todos vayan y anuncien, a toda esa vida como es y no como nos gustaría que fuese. Vayan y abracen en mi nombre. Vayan al cruce de los caminos. Vayan a anunciar sin miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos, a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir. Vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan a aquellos
que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada, y anuncien la locura de un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza, de la salvación. Vayan a anunciar que el error, las ilusiones engañosas, las equivocaciones no tienen la última palabra en la vida de una persona. Vayan con el óleo que calma las heridas y restaura el corazón. La misión no nace nunca de un proyecto perfectamente elaborado o de un manual muy bien estructurado y planificado. La misión siempre nace de una vida que se sintió buscada y sanada, encontrada y perdonada. La misión nace de experimentar una y otra vez la unción misericordiosa de Dios. La Iglesia, el pueblo santo de Dios, sabe transitar los caminos polvorientos de la historia, atravesados tantas veces por conflictos, injusticias y violencia, para ir a encontrar a sus hijos y hermanos. El santo pueblo fiel de Dios no teme al error, teme al encierro, a la cristalización en el ITS, al aferrarse a las propias seguridades. Sabe que el encierro, en sus múltiples formas, es la causa de tantas resignaciones. Por eso, salgamos. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. El pueblo de Dios sabe involucrarse porque es discípulo de aquel que se puso de rodillas ante los suyos para lavarles los pies. Hoy estamos aquí, podemos estar aquí, porque hubo muchos que se animaron a responder esta llamada. Muchos que creyeron que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Somos hijos de la audacia misionera de tantos que prefirieron no encerrarse en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta. Somos deudores de una tradición, de una cadena de testigos que han hecho posible que la buena nueva del Evangelio siga siendo generación tras generación, nueva y buena. Y hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es la Iglesia en salida. Esta Iglesia que sabe salir e ir por los caminos para compartir la ternura reconciliadora de Dios. Supo dejar su tierra, sus costumbres. Se animó a abrir caminos. Supo salir al encuentro de tantos, aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades. Aprendió a gestar y a acompañar la vida de Dios
en los rostros de los que iba encontrando, haciéndolos sus hermanos. Junípero buscó defender la dignidad de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado, abusos que hoy nos siguen provocando desagrado, especialmente por el dolor que causan en la vida de tantos. Tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida. Supo decir, pero sobre todo supo vivir diciendo siempre adelante. Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la alegría del Evangelio, para que no se le anestesiara el corazón. Fue siempre adelante, porque el Señor espera. Siempre adelante, porque el hermano espera. Siempre adelante, por todo lo que aún le quedaba por vivir. Fue siempre adelante. Que como él ayer, hoy nosotros podamos decir siempre adelante. Let us pause for a few moments and reflect in silence. Meditate in silenzio. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Hermanos y hermanas, invoquemos a nuestro Padre Dios que escuchó la oración de su Hijo que tanto amaba y confiemos que también escuchará nuestras súplicas. Thank you.
Juan Francisco, 모든 수교들을 위해 기도합시다. 주님, 우리 교회의 지도자인 수교들에게 용기를 주시어 그들이 사도들의 후계자로서 예수 그리스도를 통한 구원의 메시지를 온 세상에 선포할 수 있도록 이끌어 주소서. Roguemos al Señor. Children everywhere, may they be blessed with good health and carry family. Roguemos al Señor. Hành động hy sinh cá vị của chúng ta, đặc biệt đối với những người nghèo, vô gia cư hay bất hạnh, sẽ giúp làm thuyên giảm mọi đau khổ đang xảy ra trong thành phố, quốc gia và thế giới chúng ta. Roguemos al Señor. Pagpapanibago ng kulturang nagbibigay halaga sa buhay at pagalang sa lahat ng tao, lalo na para sa nakakatanda at sa mga hindi pa naipapanganak at pa sa pagbulag ng diskriminasyon, pagpapalaglag, pagsupil ng buhay ng may sakit at parusang kamatayan. Roguemos al Señor. Makandaya Kachuku Onye Biobere Wawa Oyawa. Roguemos al Señor. Tout le monde qui mourit, c'est pour y arriver dans la vie qui ne peut jamais finir. Na wayom siela. Roguemos al Señor. Padre amoroso, tú que conoces las muchas necesidades que tiene tu pueblo fiel en esta vida, escucha benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que pedimos según tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
las aves cantan, con voces cantoras, thank you.
en la festividad de San Junípero Serra y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Junípero Serra, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar este misterio. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Junípero Sera y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirmo en la fe en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Donald, obispo de esta Iglesia, y a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, y los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
esa recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Thank you.
body of Christ. The body of Christ. Let us pause for a few moments in prayerful silence. Guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Oremos. Te rogamos, Señor, que los sacramentos recibidos nos preparen para los gozos eternos que ya mereció San Junípero Serra por administrarlos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. For your visit to Washington, on behalf of everyone present and in the name of the Church of Washington, it is a great privilege for me to say welcome and thank you, bienvenido y muchas gracias. With the bishops
the priests, the deacons, the women and men in consecrated life, and the lay faithful from around this archdiocese and across the country. I greet you in the love and peace of our Lord Jesus Christ. Your pastoral visit to the church in the United States as our beloved chief shepherd is a blessing for all of us. The church that welcomes your holiness embraces people from every continent and numerous ethnic and cultural backgrounds. We gather in worship and seek to reflect your call to be missionary disciples. You can see that this church shows the face reflective of Africa, Central and South America, Mexico, India, Asia, Europe, as well as our own Native Americans. Not far from here, in 1634, the first Catholics arrived in what is now the United States and began the evangelization effort that we see so wonderfully realized today at this great basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception and the campus of the Catholic University of America. United in faith, we seek always to grow in the joy of the gospel. Today, Your Holiness has just celebrated the canonization of Saint Junipero Serra, who offers us an example of the tireless effort to share the gospel as we seek today to enrich our human culture with the great law of love of God and love of neighbor. We also try to care for our common home, the good earth. All of us at this Mass profess our faith and strive to live it in service and love. We take seriously your call in Laudato Si to face the challenges of our day, and to do so with respect for the dignity of each person, concern for one another, especially the marginalized and poor, and care for the good earth, God's gift to us, now and for generations yet to come. And we look to you, Holy Father, for renewed inspiration so that we might truly be evangelizers. Most Holy Father, welcome and thank you. Thank you.
Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedicto. Vittorio nostro in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite, missa est. The Holy Father will now offer a rosary to Our Lady, the Blessed Virgin Mary. El Santo Padre ahora ofrecerá un rosario a la bendita Virgen María. Ora il Santo Padre offrirà un rosario alla benedetta Vergine Maria.
Thank you.